excusas. Así que me lo pasé. Esto es uno. Es que claro, yo antes pensé que se han doblado, yo creo. Un poco. Tiene esto, así que un poco hacia ti. Y lo está como a presión, por decir algo. Y ya está. O sea, por eso las tienes que collar, pero por ese... No, porque las iré sacando y poniendo. Espera, ¿eh? Vale, una. Voy a meter dentro, que si no con el negro... Uf, quema esto, ¿eh? Ya. Entonces, pues, ¿qué quieres? ¿Ponerlas aquí para girarlas? Sí, así se girarán boca abajo, ¿no? Claro. No, se gira... O sea, no. Se doblarán así. Sí. O sea, se doblarán boca abajo. Sí, vale. Casi que he tenido, lo estaba viendo como al revés. Porque si la ponemos aquí abajo, hará mucha fuerza aquí abajo si ponemos luego el colchón y tal, ¿sabes? ¿Qué quieres poner primero? Una en medio. Porque ya que hay cinco, sería una en medio. Habría que hacer el espacio para la bisagra, o sea... Ah, no, o podemos hacerla al revés, claro. Bueno, pones al revés. Sí. Bueno, es que ha de ir así, de hecho, ¿no? Bueno, en realidad podría ir, si dejamos el espacio medio, podría ir al revés. Entonces haría... una en medio... No, una en medio. Si son impares, siempre se hace desde el medio y luego las otras cosas separas. Es como cuando cortas, ¿sabes? Siempre hago todo a ojos, una cagada, pero... Bueno, luego las apretamos para no cagarla. No es muy bueno el esto, pero... ¿El qué? Ya, ¿el qué? Esto. A mí me encanta. Sí, pues muy pequeñín. Mola el típico súper grande que taladre y a la vez... Toma, pilla, pero esto es muy... O sea, sirve para... Es muy de casa. Muy del día a día, exacto. Sí, exacto. Para cosas de casa. Súper chill. Pero vamos, tiene menos fuerza que yo, ¿eh? Así a mano. Bueno, rollo... O sea, esta es la que marca, que es la del medio. Luego, las dos al... Sí, las... Decir que no aquí. No, aquí. Pero un poquito más quizá, ¿eh? Sí, aquí. Yo pondría aquí. El huevo está en medio. Y ya está, ya, Tony. Sí, sí. Pues venga. Estoy haciendo... Cuando haga este lado, sí. Que quizá lo voy a hacer ahora, ¿no? A ver si apóyate aquí ahora. Que así este se bajará un poco, ¿no? Exacto, ahí. Thank you.
madera esta, para que haga peso. Cuidado, ¿eh? Vale, chachi. Claro. Soy muy diestra. ¿Vives por aquí? Sí, ahí. Vale. Ahora me queda el del medio. Bien, bien, dale. No, es que no lo tengo pillado bien. Uy, uy, uy. ¿Ves que está? Está en diagonal. Ahora. A ver, empuja un poco hacia aquí. ¿Así? Ahí, sí. Yo lo que decía, que había uno, claro, es que como nos cuadra con el... Está como más hacia afuera, y este no, ¿ves? Pero oye... Pero bueno, es porque cuadraban con las... Sí. Me noto como que estoy llevando el peso. Vale. Sí, pero entonces, ¿cómo la subirás ahora? Me pongo dentro, ¿no? Bastante feliz. Bueno, ¿y ahora? Que cuadre con... No me hace falta que te tires, o sea, prefiero... No, bueno, claro. Justo en plan, se pasaba la madera, ¿eh? Espera, me voy a poner por allá. ¿Lo abro? Sí. Buah. ¿Lo estoy echando? Bueno, no sé. Ah, no, out. In. No, 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 qué a gusto. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque está hecho de una forma y es... Sí. A ver, es que se echa así, ¿eh? Aunque es que se hace el colchonaco. Madre, qué bomba. Es heavy, ¿eh? Dijo que tardaba 5 minutos. El payo. Qué heavy. Bueno, cuando se acabe de echar... Thank you.
la batería, ¿verdad? A ver, esto lo va a hacer. Sí, tengo una batería, ¿verdad? ¿Batería de qué? De hecho, ¿me aguantas? Ah, no, la dejo aquí. Hacemos primero patatitas y tal. Bolsita, agüita. Sí. Bueno. Estamos. Había hambre, ¿eh? Ah, bueno, y el camping gas habría que... Sí. A ver cómo está así. Lo pongo así. A ver, sigue habiendo bastante viento. Es que esto no hay viento tampoco. Pero creo que podremos. Qué buenas están, ¿eh? Ahí sí. Rápido, ¿no? Ya, es que como deja un rato calentando. No. Sí, no está haciendo el mismo viento así. Bájalo un poquito, sí. Dale, bájalo, bájalo. ¿Basura? Está faltando todo. Basura, mosquito. No, bájalo, subo un poco. Ah, no has puesto el toque. No, no, este no, pero. Como empieza a saltar. Un poquito más de aceite. ¿O no quieres? Quema mucho, ¿no? No está mal, ¿eh? Mucho, mucho no, pero... ¡Yuhu! Venga, este sí. Te lo vas a acabar entre hoy y mañana, dices. No. Hoy. Es que si me hago otra de maíz, me la acabo ya. Sí, hombre. Que sí, que sí. Vale, falta. No sé. No tenemos para guardar. Bien puesto aquí, ¿eh? No es la mejor mazorca que hemos comprado, ¿eh? Pero bueno. Una de las cosas para meter es un tiro de Filadelfia. Haría otra. O algo más. ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Es mucho? Yo no me cato que es mucho. La Filadelfia es como nada. Es muy heavy. Ya, ya. O sea, te pones... exageradamente. ¿Ves? Pues es coña, ¿ves? Coña. Que lo de no tener mesas. Ahora lo salvo, si me das un rato lo salvo. Más de... Podría haber sido peor. Tienes toda la boca. Ya, ya.
Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco. Es decir, aún no apareció en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Ah, pero al revés. Él es muy bueno conmigo. Es la pacienta. Claro. Ah, vale, claro. La pacienta... En hipnosis, está hipnotizada. Está hablando de su futuro. Ah, vale, por eso. Pero, sí. O sea, cualquier futuro será válido, aunque luego lo viva o no lo viva. Claro que puede ser el futuro. ¿Sabes? Porque luego pase o no, en esta línea temporal... Laguna pasa seguro.